Mi amor, ya estoy listo, mira. Vamos para el gimnasio. Yo voy para el gimnasio. Entonces, ¿para qué me motivaste a ir al gimnasio? Y si ahora me vas a decirme que no quieres ir para el gimnasio conmigo, Atenay. Usted tiene su espacio, usted es flojo para levantarse. Yo voy al gimnasio a las 7 de la mañana. Pues si no fuiste temprano y ahora no, ves conmigo a la hora si mía. Si yo no voy a las 7, no voy a ninguna hora. Porque ese gimnasio se pone súper lleno. Usted puede ir, si esta es la hora tuya de ir, a esta hora es que tú vas. Pero acompáñame, si hoy no fuiste, acompáñame, mi amor, no, porque yo quiero ir contigo, yo te amo, yo quiero ir contigo. ¿Qué tiene que ver eso que yo te amo? Ay, porque yo quiero que me acompañe, quiero ir contigo, mami, acompáñame al gimnasio. Ya yo, si no fui a la sierra. Ya estoy listo, mira. Bueno, quédate listo, papá lindo. Vamos para el gimnasio, mami, vamos. No voy para el gimnasio. Acompáñame. O sea, yo, por lo menos acompáñame hoy ya. Tengo un rato que no voy contigo al gimnasio. No vas porque tú eres flojo. Por eso no vas. Yo no voy a esta hora. A mí me gusta. Desde las 5 de la mañana estoy levantada, arreglando pelado para ir para el colegio. Y automáticamente quedo activa con el ojo así más claro, con una yema de huevo. Pero si ya no fuiste temprano hoy, acompáñame al gimnasio. Para mí esta hora es. No me dejes ir solo. Te voy a decir una cosa. Para mí esta hora, ir al gimnasio es de gente floja. Déjame quieto. ¿Por qué? Si apenas son las 8:30 de la mañana. Esto no es hora. Uno para estar en forma, tener buena energía, uno se levanta temprano, recarga las vibras y toda la cuestión. Temprano. Porque el que se levanta temprano, ¿cómo es que dice el dicho? Dios lo ayuda. Venga, acompáñame al gimnasio. No. Mi amor, acompáñame al gimnasio. No voy para el gimnasio. Vaya usted solito. ¿Tú me vas a que yo vaya sola al gimnasio, mami? Yo voy todos los días sola. Cojo mi moto, arranco con mi termito y listo para allá para el gimnasio. Vaya solo, vaya. Ven, yo te saco la sopa al gimnasio, no, sí. Yo no voy para el gimnasio. Acompáñame, mi amor, acompáñame al gimnasio. ¿La N con la O? No. No, vas a que yo vaya solo, ¿ok? Yo, porque escúchame, yo sé que tú vas temprano, pero tenemos rato que nos vamos los dos al gimnasio. Yo quiero ir contigo hoy, quiero sentirme así como con mi pareja al lado mío. Motívame, mi amor. No, motives usted solito. Esto de ir al gimnasio, sí, a veces sí es necesario que uno lo motive, pero yo te motivé a ti y desde las 7 de la mañana a la hora, y eso, me voy tarde. Tú ahí roncando con el bobón. Vaya usted solo. No, déjeme quieta, que yo no voy a estar ahora para allá. Yo te saco la ropa, ven. No voy. Ven conmigo al gimnasio, mami, ven. No, o sea, así. Que ponte algo bien bonito, ven. Ni que me ponga. Pero la liquida que te cae bien chévere. No. Amor, vamos al gimnasio, por favor. Becky, que no voy. No, vaya, amor. Acompáñame, me siento solo. Yo voy al gimnasio y digo, pero es que tengo un rato que no voy contigo, que acompáñame, compláceme, de ir conmigo. Y para rematar, haces el gimnasio, no demoras ni una hora. Eso es. Uff. Entonces, vienes y haces el pecho. ¿Y las piernas para cuándo? O sea, no me vas a acompañar entonces. Mira, ven, ahí está el desayuno, mira, ven. Ya Paola te hizo la proteína. Vale, Paola, ven. Todo. Ahora voy a comer mi proteína yo sola y no me va a acompañar al gimnasio, Paola, imagínate. Ganas de hacerle proteína, que ese no va para el gimnasio. Yo sí voy para el gimnasio. Ese no va para el gimnasio, ¿no? Para que sepa. Viste, ahora me voy a comer mi proteína con mi vaina yo sola aquí. Tú no me vas a acompañar al gimnasio, ¿verdad? No, déjame quieta que me voy para el gimnasio. Esta hora es para flojo, ya te digo. Qué tristeza. Vamos, ya estoy terminando de comer. Vamos para el gimnasio, vamos. Que no. Ponte la ropa para ir para el gimnasio los dos, mi amor. No voy para el gimnasio, no voy. No me vas a quitar el anhelo que tengo ir para el gimnasio contigo. Hay tantos hombres que quisieran ir con su mujer para el gimnasio. Un hombre rogándole a la mujer para ir para el gimnasio. No, ven acá, ya. Yo sé que tú no tienes ojos para nadie. No me vas a acompañar.